eso afecta a muchos campesinos, los que están cerca del monte. El problema de las cañas también, nosotros hemos pasado hasta 3 días metidos en los cañaverales ahí, cogiendo animales de esos salvajes, porque han hecho daño hasta el Estado en el problema de la caña. Migran. Ellos uno los corre aquí en poner ahí en el monte de Altagracia, y ellos cogen, se van para allá, para los montes de acá abajo, los azotan allá, se van para otro lado, migran. Y a campesinos también que lo han atacado. Eso no, esos bichos son peligrosos. Y hay por montón en casa. Esos animales silvestres, eso. Para amarrarlo, uno los amarra, pero tenemos que andar, si andamos un grupo, tenemos que hacernos pareja. Porque ya cuando uno los amarra, sí, tiene que amarrarlo el otro rápido. Hay animales que vamos a tener que tener por matadero y hasta cortarle los tendones. Los mejores caballos los han muerto aquí, esos animales alzados, ¿ves? Porque yo amarré uno allí en la presa, llegando a la presa, que le pegamos seis caballos. Cada vez que se abatía por ahí para allá, llevamos los caballos de arrastre para allá. ¿Ves? Hemos tenido que destendonarlos también, porque son animales muy corpulentos. La cerca eléctrica de Arroyo Hondo la hacen, que le pasan por arriba y la tumban. Esto vale reclamando ya. Entonces lo otro es que hay que tener cuidado, porque de un momento a otro, un monte eso, estás a tu solo, anda con otro y te coge un poco de una manada y te mata. Y ellos se quedan en el monte y ya te pasan 2 o 3 días y ya que son el diablo, ya lo que hay, ya no es tren en la sangre. Ellos no son de corral ni nada de eso. Y cuando yo iba por allí, me acordé del alzado, yo no me acordaba ya de que ese desgraciado andaba metido en el grupo. Y lo vi como de aquí a la cerca ya así. Estaba parado mirándome. Y yo me paré y miré, pero mira, la mata más cerca que me quedaban era esta. Y yo, ¿dónde corro? Ahora. Y los perros andaban conmigo. Y él cuando vio que me paré, se mandó para arriba de mí, le eché los perros. Y me tiré en el piso y me corrió como por ahí así. Y se fue los perros dándole dientes y él pripea que es. Pero si no me ripe, los bichos son peligrosos. Ahora, si lo deja a la merced de ellos, sí son salvajes. Cogen un lote, de ejemplo, de mata de plátano y lo derrumban al momento. Lo que ellos cojan, haciendo daño todo el tiempo. Ahora, si lo coge a la mano y lo tiene, se cuenta ahí, es una maravilla ese ganado. Incluso es mucho más fuerte que el otro. Un buen manejo es lo que determina con ese ganado. Que usted lo tenga siempre a la vista. Que ellos no anden dispersos por ahí. Que habían 600 y pico de búfalos. Nosotros teníamos 600 y pico. Pero se han vendido una pila de búfalos. Entonces el sistema de pago de ellos no es. Todavía no se lo han aprobado. El sistema de pago de la leche de ellos no está aprobado todavía. Y el sistema de la carne, no quieren pagarle por la carne. Y la carne está al 247%. Entregamos la carne de búfalo. 300 y pico de pesos todos los meses ya. Debe salir nosotros. Y trabajamos todos los días. Por eso nadie quiere venir. Nadie quiere trabajar aquí, por eso que está esto así. Y tú haces convocatoria para que venga y tú, bueno, y dices, ¿qué va, compadre? Para allá no me meto. Yo, a pasar trabajo allí. A donde será los locos cuando y no pagan. Y que no, ya no hay guardia, no hay. No es fácil.